Así que, hermanos, ahora sí, vamos a las Escrituras, vamos a la palabra del Señor. El tema que voy a tratar hoy es el siguiente y os lo voy a enseñar con un libro. Es este. La disciplina en la iglesia. La disciplina en la iglesia. Antes de entrar en el tema, les recomiendo lo lean también, cuando puedan. Es un libro muy económico, muy accesible y que pertenece a la serie de libros básicos de Nueve Marcas. El Ministerio Nueve Marcas es un ministerio que se enfrenta o se dedica principalmente con el foco de ofrecer material para edificar iglesias saludables. Y una de las marcas que ellos consideran que debe tener una iglesia sana, una iglesia bíblica, es la disciplina bíblica en la iglesia, la disciplina en la iglesia. Así que este libro de Jonathan Lehman, les pido que si pueden conseguirlo, lo puedan leer, seguramente hablará mucho a sus vidas y si son pastores, líderes de alguna congregación, les ayudará a entender mejor el concepto y si son miembros de alguna iglesia, les animará a ir a sus pastores y a decirles que es algo de suma importancia. Así que hoy vamos a hablar de eso, de la disciplina. La gran pregunta es, ¿cómo debemos actuar cuando hermanos de la iglesia caen en pecado? Luego enfatizaremos un poquito más esto, porque la realidad es que todos tenemos luchas con el pecado. Siempre hay personas, o podemos tener luchas quizá con el orgullo, podemos tener luchas con la falta de perdón en alguna área. Pero estamos hablando de pecados visibles, de pecados muy característicos, muy externos, pecados que lastiman la imagen del Señor Jesucristo, lastiman la imagen del pueblo de Dios de puertas para afuera, lastiman la imagen de la santidad de la iglesia que debe mantener. Así que hablamos de esos pecados. La pregunta es, ¿qué hacemos con esas cosas? ¿Qué hacemos cuando un hermano de nuestra congregación, un hermano de nuestra iglesia cae en pecado? ¿Cómo debemos actuar? ¿Y por qué quería tratar hoy este tema? Porque vivimos en el tiempo de que cada uno se meta en sus asuntos. Vivimos en el tiempo en que hemos agarrado con todas nuestras fuerzas aquel versículo que dice «No juzguéis para no ser juzgados». Lo hemos arrancado de su contexto, lo hemos malinterpretado y lo usamos para todo. Alguien te dice algo sobre la crianza de tus hijos, no juzgues para no ser juzgado. Alguien te dice algo sobre tu estilo de vida, no juzgues para no ser juzgado. Alguien te dice algo incluso de tu sermón o corrige tu manera de predicar la palabra o algo que has dicho que no es bíblico. No juzgues para no ser juzgado. Hablas de algún falso profeta, algún falso apóstol. No juzgues para no ser juzgado. Hablas del pecado de alguien o intentas corregir en amor a algún hermano. No juzgues para no ser juzgado. Así que vivimos en el tiempo de que cada uno quiere ir a su bola, cada uno quiere ir a su rollo, cada uno quiere ir completamente a la suya, no quieren rendir cuentas de nada. Me hace mucha gracia porque muchas personas llegan a nuestra congregación y a todas las iglesias diciendo que quieren ser pastoreados, que necesitan ser cuidados, personas que oren por ellos, personas que si necesitan algo los visiten, personas que los orienten en su matrimonio. Es decir, quieren todos los beneficios, todas las cosas buenas. Si tengo un problema, que vengan. Si estoy triste, que oren por mí. Si necesito algo, que me ayuden. Pero a la hora de rendir cuentas, a la hora también de que se metan en tu vida para corregir algo deficiente, algo pecaminoso, no, eso no. Yo quiero que me hagáis lo bueno, pero la parte mala no, a mí me dejáis con mi vida, yo tomo mis decisiones, yo hago lo que me da la gana. Y eso no es así, hermano, eso no es así. Cuando yo escuché la primera vez hablar sobre disciplina, estaba escuchando hablar a un pastor, a un siervo, a un hermano que yo conozco, y decía que cuando él llegó a la iglesia en Estados Unidos, de la que él se hizo miembro, él estaba un día cenando con uno de los pastores de la iglesia y le dijo, ¿sabes qué? A partir de ahora te pido que si ves algo en mí, si encuentras algo en mi vida, si encuentras algo en mi testimonio o en mi manera de proceder que no está bien conforme a la palabra, que no está de acuerdo, te doy la libertad para corregirme, te doy la libertad para hablarme, para decirme lo que no está bien. ¿Y saben qué le respondió aquel pastor? Le dijo, no necesito tu permiso, soy tu hermano, lo tengo que hacer. Y me pareció muy curioso porque hoy hay personas que llegan a la iglesia así, que transmiten y transbordan esa humildad, entre comillas, que no es humildad, y llegan a la gente y como que te dan permiso para meterte en sus vidas. Así llegan muchos diciendo, pastor, quiero que sepa que si ve algo en mí me lo puede decir. ¿Cómo que
que me das permiso, soy tu pastor. Y no solo tu pastor, soy tu hermano. Si veo algo en ti, no solo no tengo que pedir permiso, sino que tengo la obligación de decírtelo, tengo la responsabilidad de decírtelo, y por amor a Dios, por amor a la iglesia y por amor a tu alma, tengo la responsabilidad enorme de decirte si veo algo. Así que si usted es una de esas personas que va a su iglesia y le dice a los hermanos, hermanos, les doy permiso por si ven algo para corregirme, ¿sabes qué? Número uno, no necesitas darles permiso. Si congregas en una iglesia, los hermanos tienen la libertad y la responsabilidad de corregir tus pecados. Pero hay dos motivos por los cuales eso no se hace mucho hoy. Número uno, la mundanalidad. La mundanalidad que está entrando en muchas iglesias. El pecado está entrando de tal manera en las iglesias, se está permitiendo cada cosa abismal en las iglesias, cosas completamente depravadas, cosas completamente contrarias a las escrituras. El pecado está entrando en un punto en la iglesia que la iglesia ya no es sensible al pecado. Ya el pecado pasa desapercibido entre las filas de nuestros miembros. La mundanalidad está llegando hasta un punto que el pecado en la iglesia ni se nota. Ya no es que no nos ponga tristes, sino que estamos cómodos en él, y en muchos lugares el pecado ya reina en muchas congregaciones. Así que la mundanalidad, la aceptación del pecado, es el primer motivo por el cual ya no se está practicando la disciplina bíblica en las iglesias. El segundo motivo es el que más aparece, más que la mundanalidad. Y el segundo motivo es el orgullo. El orgullo. Somos orgullosos desde Satanás, que se llenó de orgullo queriendo ser Dios, desde Eva, que orgullosamente hizo caso a Satanás y se dejó seducir sabiendo lo que le dijo el diablo, seréis como Dios, y también quiso eso. Desde ese momento el orgullo y la soberbia ha imperado en el mundo, y ese orgullo hace que vayamos con la nariz levantada siendo los reyes de nuestra propia vida y no queriendo que nadie nos diga absolutamente nada. Nos volvemos personas incorregibles. Nos volvemos personas que todo gira en torno a nosotros. Si la iglesia me conviene, me quedo. Si la iglesia no me hace bien, me voy. Si los hermanos me dan cariño, me quedo. Si no me aportan nada, me voy. Nos volvemos el centro de todo. Ya no es Cristo, ya no es la obra de Dios, ya no es el cuerpo de Cristo, somos nosotros. Y ese orgullo hace que cada uno vea el pecado de uno. ¿Y saben qué provoca? Que hagamos chisme. Porque no tenemos las narices de corregirnos los unos a los otros. No tenemos las narices de ir uno a la cara del otro, pero todos hacen chisme. Y eso no pasa en una iglesia, pasa absolutamente en todas. Comentar la vida de los hermanos y comentar el pecado de los hermanos. Ojo, hermano, si alguien te va a contar el pecado de un hermano o algo malo de un hermano, hazle una pregunta. ¿El hermano está aquí? No, pues no me lo digas. No me lo digas, porque ahora veremos los pasos que se deben seguir cuando un hermano cae en pecado. Así que ya sea por mundanalidad o ya sea por el orgullo de que no queremos que nadie se meta en nuestra vida, no hablamos de este tema, del tema de la disciplina bíblica. Pero la pregunta que yo tengo es la siguiente. ¿Este tema está en la Biblia? Si la respuesta es sí, deberemos empezar a practicarlo. Sí, no, Pastor Juan Manuel, usted se acaba de inventar esto. Perfecto, hermanos, no hagamos nada. Pastor Juan Manuel, esto no está en la escritura, esto ha salido de su bolsillo, esto sale de su propia cabeza, que como usted solo quiere hacer cosas malas y es así duro, y es así como usted es, pues se lo ha inventado para que la gente ande detrás uno de otro. Pues si es así, no lo hagamos. Pero yo pregunto, si está en la escritura, ¿qué vamos a hacer al respecto? Si está en la escritura y no lo empezamos a hacer, estaremos yendo en contra de la voluntad de Dios. Así que lo que tenemos que preguntarnos de aquí en adelante es si el tema de la disciplina bíblica es un tema que el pastor Juan Manuel se acaba de inventar, o que un ministerio se acaba de inventar, o si es algo que aparece en la escritura. Así que yo voy a decirte, a la luz de la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia sobre cómo tratar el pecado de los hermanos? Para mí, el texto madre, el texto primordial, el pilar de la disciplina bíblica reside en Mateo 18, del 15 al 20. Y lo que más me gusta de esto es que quien lo enseña no es el apóstol Pablo, no es el apóstol Pedro o el apóstol Juan, sino que son las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a leer.
Mateo capítulo 18, versículo 15 al versículo 20, dice así la palabra del Señor. Si tu hermano peca, mira lo que dice, ya empieza así. Y si tu hermano peca, mira a otro lado. Y si tu hermano peca, que cada uno se meta en su propia vida. Y si tu hermano peca, que cada quien haga con su vida lo que quiera. No, 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 mira lo que dice. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Ya, pero es que no juzgues. No, 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 no. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, entonces pasa de él. No, no, no. Lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlo, pues entonces sí lo dejamos. No, no, no. Dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, estoy allí yo en medio de ellos. Una cosa curiosa antes, y para mí esto es fundamental. Versículo 18 dice, y todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto algunas personas lo han usado como para las oraciones, diciendo, yo ato bendición, yo desato maldición, yo ato al diablo, yo desato al demonio, yo ato un unicornio, yo desato un elefante, yo ato lluvia, yo desato truenos, yo ato nieve, yo desato el sol. Hay gente que hace estas cosas, pero hay una cosa que vemos muy curioso aquí, hermano. Hay una cosa muy curiosa, y es el hecho de que eso no tiene nada que ver con las oraciones. Está en un texto que está hablando de la disciplina bíblica, un texto que está hablando de la disciplina. Entonces, lo que ese texto quiere decir, y lo pueden estudiar más a fondo, ese texto quiere decir que Dios había dado autoridad a la iglesia para determinar quién era y quién no era creyente según ese método de disciplina. Porque ¿cómo acaba el método de disciplina? Si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Es decir, si después de haber hecho todo el proceso de disciplina no hace caso a la iglesia, considéralo un incrédulo, considéralo un impío. Es muy curioso que esto podría haber entrado en nuestro vídeo de ayer de textos fuera de su contexto. Pero vamos a ver lo que dice. Empieza diciendo, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Ve y repréndelo a solas. Hay muchas personas que entran aquí con el detalle de, si peca contra ti, es si peca contra ti, es si peca contra ti. Luego veremos otros textos de la Escritura, que el pecado no se centra solamente en si pecan contra nuestra persona. Y que cuando vas a estudiar el texto original, no se está refiriendo a que alguien te haga personalmente algo a ti, sino que alguien atente contra ti, en el sentido de tú como parte de la iglesia, tú como parte del cuerpo de Cristo. Es decir, si algún hermano peca, porque cuando un hermano peca, automáticamente peca contra la iglesia. Peca contra la iglesia, no solo contra el Señor, contra la iglesia, porque la iglesia son los representantes del Señor aquí en la tierra, y cuando tú pecas, mal representas al cuerpo de Cristo y mal representas a la iglesia. Vamos a ver entonces qué hay que hacer. Cuando vemos o sabemos que un hermano ha caído en pecado, debemos ir y reprenderlo a solas. Ir y reprenderlo a solas. No hay que ir corriendo a decírselo al pastor. Ese no es el primer paso. No hay que ir corriendo a decírselo a las hermanas del grupo de intercesión. No hay que ir corriendo a decírselo a los hermanos más espirituales. Si tú te das cuenta, si tú te has enterado, o si tú has visto que tu hermano ha pecado, tú tienes la responsabilidad de ir y reprenderlo a solas. A solas. ¿Y por qué a solas? Si te das cuenta, el proceso cada vez envuelve más personas, pero antes de llegar al final, cada vez pasa por un grupo de personas reducido. ¿Por qué? Porque no se quiere difamar al hermano, no se quiere poner un mal nombre sobre el hermano, no se quiere el mal del hermano, no se quiere la burla contra el hermano, no se quiere el desprecio contra el hermano, no se quiere
quitar la reputación de creyente del hermano, no se quiere crear mala fama sobre el hermano. ¿Por qué se empieza a solas y va creciendo? Porque el deseo primordial de la disciplina es que el hermano en el primer paso se arrepienta, abandone su pecado y quede restaurado sin que llegue a más personas, cuidando el bienestar y cuidando el nombre de nuestro hermano. Así que la disciplina no debe ser movida con el deseo de cazar a hermanos que pecan para destruirlos. El fin principal de la disciplina es la restauración. Cuando nosotros vamos a ir a reprender un hermano a solas por un pecado, recuerden siempre que debemos hacerlo con humildad, debemos hacerlo con amor, debemos recordar otras palabras que dicen: el que está de pie, cuídese que no caiga, porque mañana podemos ser nosotros. Debemos ir como aquellos que quieren que el hermano abandone el pecado, no como aquellos que quieren desahuciar al hermano, no como aquellos que quieren destruir al hermano, no como aquellos que quieren matar al hermano, sino como aquellos que quieren el bien del hermano, que el hermano abandone ese pecado, que el hermano abandone esa práctica pecaminosa y que vuelva a caminar íntegramente con el Señor. Así que si yo veo un hermano que peca, ¿qué debemos hacer? Primer paso, debemos ir a corregirlo, debemos ir a reprenderlo a solas. Y mira qué dice: si te escucha, has ganado a tu hermano. Ese es el deseo principal, que no se escuche, que abandone esa práctica y nuestro hermano vuelva a estar firme y en pie con el Señor. Pero ¿qué dice el versículo 16? Pero si no te escucha, si no te escucha tu hermano, lleva contigo a uno o a dos más, no a una tropa de élite, no a 30 hermanos, no a todo el grupo de varones, no a todo el grupo de hermanas, no a todo el grupo de jóvenes, a uno o dos más. A uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Siguiente paso: hemos hablado con el hermano, hemos corregido su pecado en la intimidad, a solas. Le hemos dicho: hermano, venga, vamos a tomar un café, quiero hablar con usted. Y me siento con el hermano y le digo: hermano, eso no está bien, esa cosa que está haciendo no está bien, esa relación de noviazgo que lleva con un incrédulo no está bien. Mire, vamos a hacer este caso, vamos a tomar este caso y vamos a hacer la parte práctica. Luego, es que podríamos decir muchas cosas, podríamos decir muchos tipos de situaciones pecaminosas, pero vamos a hacerlo de una manera práctica. Vamos a coger el ejemplo de una persona que ha empezado una relación con un incrédulo. Y nosotros sabemos que eso es pecado porque la Biblia dice que el yugo desigual es pecado. Sabemos que un hombre, por decirlo, ha conocido a una muchacha y ha empezado una relación de noviazgo con una muchacha que es incrédula. El hombre tiene un espíritu misionero, el hombre quiere conquistarla para el Señor, como muchos van diciendo, y se ha metido en la boca del lobo y está desobedeciendo al Señor. Está en una relación de yugo desigual, eso es pecado, y un hermano se entera. Un hermano ya ve lo de la relación, ya ve fotos en las redes sociales, ya ve que quedan mucho y se acerca al hermano a solas y le dice: hermano, yo te amo, yo soy tu hermano, yo quiero lo mejor para ti y por eso mismo, hermano, yo te digo que esa relación no está bien. La palabra de Dios dice que no debemos unirnos en yugo desigual, eso es pecado, que la luz no tiene nada que ver con las tinieblas, hermano, no debes seguir en esa relación es pecaminosa, esa relación no está dentro de la voluntad de Dios, va contra la palabra del Señor. Entonces hay dos opciones, como dice la palabra: el hermano puede decirte: tienes razón, hermano, voy a dejar a esa chica. El hermano llama a esa chica y le dice: mira, es verdad, esta relación no lleva a ningún sitio, yo quiero hacer las cosas bien con el Señor, deja a la chica y todo bien. Quedó entre el hermano y entre tu persona y ahí están todos contentos, las cosas van bien. Pero el hermano le dice: no, hermano, yo no lo veo así, no pienso lo mismo, yo quiero que ella conozca al Señor, yo quiero que ella venga a la iglesia, yo me he enamorado, ella me trata bien, ella es una buena mujer, es una buena chica, ella me respeta, no lo acepta, perfecto. ¿Qué dice el versículo 16? Lleva contigo uno o dos más para que hayan testigos de esa conversación.
Ahí vuelves a quedar con el hermano y le dices: hermano, mira, hoy he venido con dos hermanos más, estamos aquí porque te amamos, hermano, porque estamos preocupados, porque ya llevas 3 meses desde que hablamos la última vez con esa relación y no estás tomando cartas en el asunto y sigues en esa relación pecaminosa y sigues en yugo desigual. Y hay otro hermano le dice lo mismo y otro hermano le dice lo mismo y le hablan con la palabra y le demuestran su amor y le demuestran su pecado. ¿Y qué puede pasar? Que el hermano diga: es verdad, hermanos, tienen razón, hoy sí me lo han hecho ver, el Señor me ha conmovido y de verdad dejo esa relación. Pues hasta ahí se quedó, hasta ahí se acaba la situación. El hermano y la familia en la fe, pues queda ahí todo restaurado, todo bien y se olvida. Pero el hermano puede ser que diga: no pienso como ustedes, yo la quiero mucho, yo voy a orar por ella, yo creo en el Señor, yo oro y confío que el Señor la va a convertir y yo voy a seguir de esta manera y yo prefiero seguir en esta relación. Entonces, ¿qué dice? Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya no ha escuchado al hermano a solas, no ha escuchado a un grupo con los testigos, con los dos testigos, a ese grupo de tres hermanos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Es algo que ya se tiene que poner en conocimiento de los pastores, es algo que se tiene que poner en conocimiento de la congregación y hay que decirlo a la iglesia. Hay que hablar en la iglesia, no sé si tienen membresía, hacer una reunión de miembros y decir: hermanos, se ha hecho el procedimiento de disciplina bíblico, se ha hablado en la intimidad, pero se ha rehusado el hermano, se le ha hablado con dos o tres testigos, se ha rehusado el hermano y queremos ser hermanos de la congregación que nos ayuden, que llamen al hermano, que escriban al hermano, que visiten al hermano y que toda la iglesia haga presión para que el hermano abandone ese pecado, abandone esa relación pecaminosa, abandone el yugo desigual. Y ahí se da un tiempo prudencial, la iglesia empieza a llamar al hermano, la iglesia queda un hermano, queda otro hermano, quedan todos con él y le empiezan a decir lo mismo: hermano, eso es pecado, queremos que estés bien con el Señor, estás desagradando al Señor, eso va contra la palabra del Señor, estás desobedeciendo al Señor. Si se arrepiente, gloria a Dios y todos los hermanos contentos. Pero ¿qué pasa si tampoco escucha la iglesia, si agarra la mano de esa incrédula y dice: no, yo me planto, yo me he enamorado, yo la quiero, me da igual lo que diga la Biblia, me da igual lo que diga el Señor, yo quiero a mi mujer? ¿Qué dice entonces? Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. El tercer paso es la excomulgación. Decir públicamente: iglesia, empezó un hermano hablando con él, dejó 2 meses para que tratara la situación, no cambió su actitud, fue con 3 testigos, dejó otros 2 o 3 meses para cambiar la actitud, no cambió la situación, ahora toda la iglesia ha hablado con él durante 3 o 4 meses, ha quedado con él, le ha insistido y sigue practicando el pecado. Según la escritura, el que practica el pecado es del diablo. Por lo tanto, automáticamente la Biblia es por eso que dice: considéralo un incrédulo, considéralo un no creyente, considera que no había nacido de nuevo. Y a partir de ahora ese hermano ya no puede participar de la cena del Señor, ya no puede participar de las cosas propias de la membresía y de los que son creyentes en el Señor, porque dice la escritura que ahora hay que considerarlo un incrédulo, un recaudador de impuestos, un gentil. Y hermano, eso no me lo he inventado yo, esas son las palabras de Jesús. Así que sí, si el hermano peca hay que ir a corregirlo, si el hermano peca hay que ir a hablar con él, aunque nos duela, porque nos debería doler. No creo que nadie sienta placer en ir a hablar con los hermanos directamente y corregir su pecado. No creo que nadie se sienta bien haciendo eso. Duele, como duele hablar con un hijo que ha caído en las drogas, como duele hablar con un hijo que está andando en malas compañías. Duele como padre hacerlo, pero por amor a ellos es que lo hacemos, es que se deben hacer esas cosas. La pregunta es, y esta es todavía más fuerte, ¿son temas fuertes para la iglesia delicada y de dulce de leche que vivimos en estos días? La pregunta es la siguiente: ¿es necesario exponer al hermano públicamente?
¿Es necesario exponer al hermano públicamente? ¿Hacer que su pecado sea público? Como ha dicho aquí, hay que exponerlo a la iglesia. Pero hay otro pasaje que deja más claro todavía, que es necesario a veces llegar al extremo de hacerlo público. Primera de Timoteo, capítulo 5 y versículo 20, dice así: a los que continúan en pecado, ojo, a los que continúan en pecado, no a los que han pecado una vez. Ah, el hermano ha pecado, pongamos un cartel en la iglesia. El hermano ha caído en pecado, pongamos carteles, publicaciones, subámoslo a las redes. No, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de uno, dos, no. El texto dice, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar, para que los demás tengan temor de pecar. Mira lo que dice Pablo en sus instrucciones pastorales a Timoteo. Pablo está hablando a Timoteo en sus cartas pastorales, le está enseñando cómo debe ser administrada la iglesia, y una de las cosas que le dice en Primera de Timoteo capítulo 5 y versículo 20 es: a los que continúan en pecado, es decir, a los que se ha hecho todo ese proceso que dijo Jesucristo, a los que ha ido uno, a los que han ido los testigos, a los que ya han pasado ese procedimiento, pero continúan en pecado, dice, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. ¿Para qué? Para que los demás tengan temor de pecar. En primer lugar, queriendo que ese hermano llegue al arrepentimiento. Creemos que es el deseo de Pablo es, en primer lugar, que ese hermano, cuando se haga público su pecado, la iglesia lo ayude, lo lleve al arrepentimiento a través de la escritura. Oren por el hermano, pero sobre todo también para que los otros miembros de la congregación tengan por seguro que el pecado es algo serio, que el pecado es algo serio. Y antes de seguir, respondo rápido algunas preguntas que han llegado ya. En primer lugar, una hermana ha dicho que sería injusto exponerlo. Entonces, usted, hermana, está diciendo que Dios es injusto. Porque si usted dice que es injusto exponerlo, está diciendo que Dios es injusto, porque la palabra está escrita por Dios, está revelada por Dios, es inspirada por Dios. Es decir, si usted está diciendo que Dios es injusto por exponer públicamente el pecado del hermano en su debido tiempo, está diciendo no que yo soy injusto, está diciendo que Dios es injusto, porque lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. Fue el Señor Jesucristo, fue Dios mismo el que dijo, si no se arrepiente y lo practica, hay que decirlo a la iglesia. Y fue Pablo, hablando a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, que dijo que al que continúa en pecado, hay que reprenderlo en presencia de todos. El problema es ese. El problema es que somos hoy tan dulces, que somos, te lo digo en serio, a mí me da la sensación de que hoy la gente es más buena que Dios. Parece que la gente es más buena que Dios. Parece que Dios dice, repréndelo, y la gente dice, no, no lo reprendamos. ¿Saben qué pasa con un hijo consentido? No sé si ustedes son padres, yo no lo soy, pero he tenido el placer de conocer a muchos padres y he sido hijo y he conocido a muchos hijos. Cuando los hijos son mimados, imagínate que un padre llega y un hijo ha hecho algo malo y un padre quiere corregirlo y la madre le dice, pero no lo corrijas, no lo corrijas, pobrecito, pobrecito. Entonces el padre lo deja y ahí el hijo vuelve a tontear un poquito con las drogas y se vuelve a fumar otro porrito y la madre llega y dice, no, no, no lo corrijas, déjalo, pobrecito, pobrecito, no lo expongas, no seas tan malo, no seas tan malo, no seas tan malo con él, no seas tan malo con el chiquillo, ahí lo vuelves a dejar. Pero mañana ese niño puede llegar a la cocaína, puede llegar a la heroína, puede llegar a morir por causa de las drogas. Y fue culpa de no corregirlo a su debido tiempo. La propia palabra dice que aquel que no corrige a su hijo no lo ama, no lo ama. Es más, está provocando mañana lloro para su propia vida y dolores de cabeza. La propia palabra dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo disciplina. La propia palabra dice que Dios al hijo que ama lo disciplina, lo disciplina. Entonces, hermanos, si Dios dice que hay que hacer esto, no importa lo que usted piense y no importa lo que yo piense, esto es lo que el Señor dice y es lo que hay que hacer.
es lo que hay que hacer. Claro que hay personas que aman esto, porque dentro de la iglesia hay personas llenas de orgullo y de soberbia que desean exponer a los hermanos y que desean hacer daño a los hermanos. Pero hay que seguir ese procedimiento. Es el procedimiento bíblico, nos guste o no. Otra persona ha dicho, ¿qué pasa si se convierte el novio? Pues ¿sabes qué? Si tú quieres que se convierta el novio, lo que tienes que hacer, y yo te lo recomiendo, es si tan enamorado estás o si tan enamorada estás de un inconverso, lo que debes hacer es dejarlo. Es dejarlo y orar al Señor y predicarle el Evangelio, y cuando se convierta, en ese momento, si quieres, ahí puedes empezar una relación para mañana casarse. En ese momento, si lo deseas, puedes empezar una relación y mañana casarte. Pero empezar una relación con un inconverso es pecado. La Biblia lo llama yugo desigual. Entonces, hermanos, se están tomando esto como si fueran ataques contra los hermanos y odio contra los hermanos. Y la disciplina es una muestra de amor. Es una muestra de amor, de cuidado espiritual, de que no queremos que el hermano se lastime, de que no queremos que el hermano se haga daño. Y si hay que llegar a exponerlo para que todos hagan presión sobre su pecado, porque el pecado conduce solamente a la muerte, se hará. Así que número uno, no es injusto exponerlo, es bíblico. Número dos, el inconverso se puede convertir, pero hasta que no se convierta no puede haber una relación de noviazgo, porque es pecado y va contra las escrituras. Y número tres, otra cosa que he dicho, alguien ha preguntado si se puede disciplinar a alguien que no da el diezmo. Primeramente, nosotros no creemos que el diezmo sea vigente en los días de hoy. No creemos que dar el 10%, y ya lo expliqué en un estudio más amplio, ya lo expliqué mejor, no creemos que eso sea una práctica bíblica de la iglesia en el Nuevo Testamento, y no creo que sea válido o vigente para los creyentes. Así que nunca disciplinaría a un miembro de la iglesia por no dar el diezmo. Así que quien haga eso, primeramente tendría que cuestionar su enseñanza respecto al diezmo. Y en cuarto lugar, y la cuarta pregunta antes de seguir adelante, es la siguiente. ¿Y qué pasa cuando el que peca es el pastor? ¿Qué pasa cuando el que peca es un líder de la iglesia? ¿Qué pasa cuando el que peca es un líder de la congregación? Número uno, ve y repréndelo a solas. Si no te escucha, ve con uno o dos testigos. Ve tres personas para hablar con él. Y si no se escucha, decidlo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenedlo por gentil y publicano. Y al que persevere en pecado, exponerlo públicamente para que los otros también tengan temor de pecar. Pero pastor, eso es exactamente lo que nos ha dicho que debemos hacer con un hermano. Pues con un pastor hay que hacer exactamente lo mismo. Porque el pastor o cualquier líder de la iglesia es un hermano de la congregación, y si el pastor peca, o cualquier líder de alabanza, o líder de jóvenes, o las iglesias que hoy en día tienen líder de todo, cualquier persona que peque debe ser sometido a ese procedimiento bíblico, sea el pastor, o sea el fundador, o sea el que sea. Ese procedimiento bíblico es para todos los creyentes que son miembros de aquella iglesia local. Así que, hermanos, vamos a volver al texto, vamos a volver a seguir desarrollando el tema de la disciplina bíblica, y luego abordaremos alguna pregunta más que pueda salir sobre el asunto. Hemos dicho el procedimiento que hay que seguir, hemos dicho que hay que llegar a exponerlo, pero ahora voy a deciros algo todavía más fuerte. Y aquellos hermanos que creían que yo era a lo mejor duro, repito, es la escritura. Ahora yo voy a leer un texto y ustedes, hermanos, me dicen lo que entienden. Yo no voy a decirles nada. Yo no voy a decirles absolutamente nada. Voy a intentar que lo entiendan fácil. Voy a leer Romanos capítulo 16, versículos 17 al 20. Romanos capítulo 16, versículos 17 al 20. Dice así. Os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis. Primero, repito, Pablo dice, os ruego, hermanos, que hagáis que vigiléis. ¿Entendemos? Estar atentos. Vigiléis a los que causan, y da dos cosas, disensiones o divisiones y tropiezos. Divisiones y tropiezos. Está hablando de divisores. ¿Divisores contra qué? Contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis.
Y mira qué dice Pablo concretamente que hay que hacer con ellos directamente y que os apartéis de ellos. Si se trata de división, si se trata de personas que se están levantando contra la doctrina, si se trata de personas que se están levantando contra la enseñanza con herejías y con el error, y si se trata de personas que están separando y dividiendo al grupo, la actitud directa debe ser una: apartaos de ellos, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves, porque los divisores siempre tienen palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. ¿A quién engañan? A los ingenuos. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Voy a leer otro pasaje. Hemos visto, claro, divisores que causan disensiones con la doctrina y que traen el error. ¿Qué hay que hacer, hermanos? ¿Qué ha dicho Pablo a los romanos? Apartaos de ellos. ¿Qué dice? Apartaos de ellos. Primera de Corintios capítulo 5 versículos 3 al 5. Y estas son quizá de las palabras más duras del apóstol Pablo. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Te sitúo, hermano. Pablo está ausente en el cuerpo y presente en el espíritu. Como si estuviera presente, Pablo está diciendo, no estoy con vosotros, pero he escrito una carta. Pablo se ha enterado de una cosa. En este caso, hermanos, ya les digo qué es. Pablo se había enterado de un pecado gravísimo. Un pecado escandaloso del cual Pablo dice que eso no se hablaba ni siquiera entre los gentiles. Y el pecado que había sucedido ahí es que era un hombre que había tomado la mujer de su padre. Un hombre, un chico, a lo mejor un joven de la iglesia, había tomado a la mujer de su padre y se había acostado con ella. Pablo dice, yo me he enterado de eso, ahora os escribo una carta, estoy ausente en el cuerpo, pero estoy presente en el espíritu. Y dice, ya he juzgado al que cometió tal acción. Pablo está diciendo, yo ya he determinado mi juicio. Y versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesús, y lo dice en el nombre del Señor Jesús, Pablo está diciendo, por la autoridad que Dios me ha dado, por la autoridad apostólica que yo tengo, por la autoridad que el Señor me ha otorgado, como líder de esta congregación y de esta iglesia, cuando estéis reunidos, es decir, cuando estéis reunidos como iglesia, todos juntos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor, dice, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El pecado había sido tan grave, el pecado había sido tan duro que Pablo dice directamente, no pasa el procedimiento, en este caso había sido un pecado tan grave que directamente el apóstol Pablo dice, entregadlo a Satanás, sacadlo fuera, que no se reúna con vosotros. Eso es lo que quiere decir este texto de entregadlo a Satanás, dejadlo fuera, que no venga, que se quede fuera por algún tiempo, que recapacite, porque mira lo que dice, para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Está diciendo, entregadlo a Satanás, sacadlo, excomulgadlo durante un tiempo, para que reflexione, para que eche de menos la iglesia, para que piense en lo que ha hecho, para que se humille ante Dios por su pecado. Y si es así, el Señor quiere que un día vuelva humillado y arrepentido. Pero Pablo directamente lo está excomulgando. ¿Por qué dice? ¿Qué dicen los versículos 12 y 13? Y estos me parecen maravillosos. ¿Por qué? Dice, pues, ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? Pablo dice, mira, yo no tengo que juzgar a los de afuera. Yo no tengo que juzgar al presidente del gobierno. Yo no tengo que juzgar a los bancos. Yo no tengo que juzgar a los empresarios. ¿Por qué de juzgar yo a los de afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia, pero Dios juzga a los que están fuera.
expulsad de entre vosotros al malvado. Volviéndose a referir de la misma persona, dice, expulsad de entre vosotros al malvado. Dice, Dios ya se encarga de juzgar a los que están fuera, pero ¿quién juzga a los que están dentro? Para aquellos que dicen, no juzgues, no juzgues, no juzgues. Mira que dice Pablo, no juzguéis vosotros a los que están dentro de la iglesia. Es la iglesia la que tiene la obligación de analizar, de ver a los hermanos y en caso de pecado, actuar con justo juicio, actuar conforme a las escrituras, actuar conforme a la palabra de Dios. Y en este caso, Pablo antes ha dicho entregadlo a Satanás y ahora es más tajante, es más claro, es más contundente. Y dice, expulsad de entre vosotros al malvado. La pregunta que es, y yo entiendo a la hermana que ha dicho, pero eso es injusto, exponerlo públicamente. ¿Y sabes por qué parece injusto, hermana o hermano? No sé si era un hermano o una hermana quien lo dijo. El problema es que nos da pena o nos duele que esa persona sea avergonzada, ¿verdad? Porque exponer el pecado públicamente va a avergonzar a esa persona. La va a avergonzar. La pregunta que tenemos que hacer ahora es, si ese es el objetivo. Si el objetivo, cuando se lleva a dominio público el pecado, si el objetivo es que ese hermano o esa hermana que peca pase vergüenza, pase vergüenza. Y yo encuentro esto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 y 15. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 y 15. Si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como un hermano. Había una situación en Tesalónica, Pablo escribe unas palabras, Pablo destina una carta y dice, si alguien no hace caso, si alguien no vive de esta manera, si alguien no obedece nuestras palabras, dice, señaladlo y no os asociéis con él, ¿para qué? Para que se avergüence, para que se avergüence. El fin era que fuera avergonzado, que fuera avergonzado. Porque te voy a decir algo, hermano, es bueno pasar vergüenza. ¿Saben por qué mucha gente sigue pecando? Porque no pasa vergüenza. Mucha gente sigue pecando porque no pasa vergüenza, porque nadie lo dice, porque todos lo esconden, porque todos lo tapan. Pero ¿qué pasa cuando al adúltero o a la adúltera le cogen en el acto? Es avergonzado, todo el mundo lo sabe, todo el mundo se entera, la gente habla de ello, esa persona agacha la cabeza, no quiere ni siquiera salir a la calle. Pero es cuando empieza a recapacitar, es cuando empieza a pensar, cuando pasa vergüenza. Cuando alguien es cogido, robado, y puesto delante de un juez y tiene a su familia, a sus hermanos, a su madre, a su padre, delante del tribunal, viendo cómo es juzgado por robo, pasa vergüenza, pasa vergüenza. Entonces, hermano, lo que vemos aquí es que la vergüenza a veces es necesaria para el arrepentimiento, para que abramos los ojos, para que dejemos de estar ciegos, para que dejemos de estar simplemente cegados en nuestro pecado. Ese momento de vergüenza nos haga recapacitar. Pero mira cómo acaba Pablo. Sí, es para que pase vergüenza, para que se avergüence de sus acciones, para que se avergüence de su pecado. Pero Pablo en el 15 ha dicho, pero no lo tengáis por enemigo, sino amolestadle como un hermano. No es con burla, no es con risa, no es con rabia, no es con ira. Es con amor que se le dice, es con lágrimas en los ojos que se le dice, hermano, deja ese pecado, abandona esa práctica, te vas a matar, te va a alejar de Dios, va a enfriar tu vida espiritual, va a enfriar tu relación con el Señor, va a enfriarlo completamente. Y como dice Hebreos, ninguna disciplina parece agradable, pero es buena para los hermanos. Así que, ¿saben qué? No se trata de perdón. Yo no tengo que perdonar al hermano. Él no ha fornicado contra mí. Él no ha robado contra mí. Yo no tengo que perdonarle. El que lo tiene que perdonar es Dios. Pero yo tengo que empujar para intentar llevarlo al arrepentimiento. ¿Y saben qué? Precisamente algunas personas que dicen, eres duro. Yo quiero hacerles una pregunta. Algo de lo que he dicho no está en la Biblia. Algo de lo que he dicho no está en la Biblia, no. Y tú puedes decir, pero lo has sacado de contexto. Hermano, si tú ves algo que yo he sacado de contexto, me escribes a iglesia.caminando.por.fe@life.com,
me escribes y me dices, pastor, ese texto lo sacó de contexto y esto no tiene nada que ver con la disciplina y dio una mala enseñanza, y yo quitaré este vídeo arrepentido por lo que he hecho, incluso haré otro públicamente diciendo que lo que he enseñado no está en la Escritura. Pero si lo que acabo de enseñar está en la Escritura, hay que empezar a actuar de esa manera. Ya, pero pastor, si hacemos eso, la gente se irá. ¿Quién se irá? Quien no quiera vivir en santidad. ¿Quién se irá? Las cabras. ¿Quién se irá? Los que quieran seguir en pecado. ¿Quién se irá? Y el problema es, ¿por qué queremos que estén? ¿Por qué queremos llenar una iglesia de pecado? ¿Por qué queremos llenar una iglesia de todas esas cosas? ¿Por qué queremos llenar una iglesia? Claro que los amo. Amo sus almas. Amo sus almas. Pero yo no puedo decir que son cristianos. Claro que si quieren venir a las reuniones, que vengan. Si quieren venir a escuchar el Evangelio, que lo escuchen. Si quieren venir a escuchar la palabra, que la escuchen. Y ojalá se arrepientan y se conviertan. Pero no vamos a decir, son miembros de la iglesia. Pero no vamos a dejar que participen de la cena del Señor. Pero no vamos a dejar que participen en la alabanza. Pero no vamos a dejar que crezcan en ningún ministerio. Porque si están de esa manera, no lo podemos considerar nuestros hermanos, como no consideramos a nuestros hermanos, a los que pecan fuera de estas paredes, fuera de la iglesia local. Entonces, hermano, lo que yo te quiero decir es lo siguiente. ¿Qué diferencia hay que alguien peque fuera sin congregar y peque dentro congregando? Sigue siendo un incrédulo. Lo que pasa es que hay gente incrédula que vive en pecado y vienen a la iglesia y se quedan en la iglesia. Pero no los podemos llamar hermanos, como no llamamos a la gente de la calle hermanos. Entonces tenemos que tener en cuenta estas cosas. Hermano, yo no lo digo por enfado. Dios quisiera que no se tuviera que practicar la disciplina. Dios quisiera que no se tuviera que sentar nadie con un hermano a corregirlo, pero hay que hacerlo. Y te digo una cosa. Cuando yo crecí, mira, yo durante muchos años odiaba la dureza de mi padre. Odiaba, mi padre muchas veces no me dejaba salir con mis primos, me privaba de hacer muchas cosas. Mientras mis primos salían hasta las 12, yo no podía salir hasta tan tarde. Y yo sentía rabia, literalmente, en mi corazón cuando era preadolescente. Yo sentía muchísima rabia de mi padre por eso, muchísima rabia. Sin embargo, cuando yo crecí, cuando me casé, yo agradecí a mi padre eso, su corrección. Los días que me castigó, los días que me dejó sin salir, los días que me castigó sin la videoconsola o sin el ordenador, yo lo agradecí. Porque me salvaron de muchas cosas. Me impidieron que cometiera muchos más errores de los que ya cometí. Me permitieron ser un chico estudioso y terminar los estudios. No me dejaba moverme de la mesa sin acabar mis tareas. No me dejaba irme a la cama sin saber que había estudiado para el examen. Y aprobé el instituto, aprobé la escuela. Él hizo eso. Lo que por un tiempo sentía rabia, yo un día tuve que agradecer a Dios por él, porque esa corrección fue por mi bien. Y mi padre prefirió que yo lo mirara con rabia, pero hacer de mí alguien de provecho, que convertirse en mi colega, consentirme y que acabara de tirado por la calle en drogas y tantas otras cosas. ¿Qué quiero decirte con eso? Hay muchos hermanos que a lo mejor ahora me van a odiar o te van a odiar cuando los corrijas. Y te van a decir, no, hermano, te odio. Te van a mirar con esa cara de odio a este pastor, que me deje con mi vida, que me deje tranquilo, que me deje como me dé la gana, que me deje de tal manera. Pero, hermano, no, me va a dar igual. Porque cuando deje ese pecado, sí lo deja. Cuando abandone ese pecado, sí lo abandona. Seguramente ese hermano te va a dar las gracias y te va a decir, hermano, gracias por no dejarme seguir en el pecado. Gracias por ayudarme llevándome al Señor, gracias por ayudarme llevándome a la palabra y no dejarme practicar el pecado y abrir mis ojos y que Dios te usara, te dará las gracias. Y si no, es que nunca fue creyente, porque algunos saldrán de nosotros demostrando que nunca fueron de nosotros. Pero hermano, la disciplina es bíblica, la disciplina es bíblica. Pero quiero terminar con dos cosas más. En primer lugar, ¿qué pasa cuando el hermano vuelve arrepentido? Ese hermano que se practicó la disciplina, concretamente incluso el hermano que se excomulgó y vuelve un día a la iglesia. Hay que ponerle una letra escarlata en el pecho, hay que ponerle un cartel del fornicador, un cartel del adúltero, un cartel del mentiroso y sentarlo en una silla aparte. ¿Qué hay que hacer? En Corintio pasó.
aquel hermano al que entregaron a Satanás, aquel hermano que fue expulsado según las palabras de Pablo, ese hermano volvió a la iglesia. Ese hermano volvió a la iglesia. Y mira lo que dice Pablo en 2 Corintios, ya en su segunda carta, 2 Corintios capítulo 2, versículo 5 al 11, dice así: pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar a todos vosotros. Primero, Pablo dice que eso causó tristeza. El pecado del hermano, el tener que disciplinarlo, lo que hizo y lo que provocó en la iglesia fue tristeza. Dice, es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Dice que el castigo que se le impuso es suficiente. Así que por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. Mira que dice, ahora que ha vuelto, en vez de apartarlo y desplazarlo, si ha vuelto y si muestra que está arrepentido y afligido, debéis que hacer consolarlo. Debéis consolarlo y perdonarlo para que no sea abrumado por tanta tristeza. Y mira que dice, y que reafirméis vuestro amor hacia él, pues también con este fin os escribí para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. En todo, de la misma manera que fuisteis obedientes en excomulgarlo, ahora quiero ver si sois obedientes en recibirlo y en restaurarlo. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Así que hermanos, cuando el hermano vuelve, hay que restaurarlo, hay que consolarlo, y hay que reafirmar nuestro amor en él y por él. Ahora rápido quiero hablar de los casos de disciplina. ¿En qué casos hay que practicar la disciplina? No se excomulga a cualquier hermano que peca un día. ¿Qué casos hay? En primer lugar, la excomulgación o la disciplina se llega a practicar en las personas que permanecen en el error. Si un hermano peca un día, por ejemplo, un día te ha gritado y te ha hablado feo, pues ya está, fue un día. Si te está gritando todos los días, quizá hay que empezar un proceso de disciplina. Pero si lo hizo un día, pues es diferente. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que la disciplina es aquellos que permanecen en el error. Volvamos al texto principal, Mateo 18, 15 al 17. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Es decir, una persona es corregida, y permanece en pecado. Así que la primera cosa que hay que hacer es, la disciplina es para aquellas personas que permanecen en el error, permanecen en el pecado. Segunda, conducta o enseñanza que cause división. Personas que con su conducta o enseñanza causen división. Otra vez, Romanos 16, 17. Os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos. Hermanos, divisores, apartaos de ellos. Apartaos de los divisores. Cada vez que alguien venga a hablarte mal de un hermano, que venga a separarte incluso de los pastores, que venga a hacer ese grupito aparte, esa mini secta y mini gueto dentro de la iglesia, lejos. Sepárate, cuanto más lejos de esa cabra usada por el diablo, mejor. Bueno, primero corrígelo con amor, con humildad y mansedumbre, corrígelo al de ver que eso está mal. Si insiste en ser un divisor y sigue probando con otros litios, huye, sepárate. No hay nada que haga más daño que el chisme y la división en la iglesia del Señor. Pero mira también que dice Tito capítulo 3 y versículo 10. Al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, hay que amonestarlo, hermano, está haciendo grupitos, nos hemos enterado que ha estado hablando con uno, con otro, ha estado haciendo estas cosas. Ya, pastor, no lo haré más, pastor, no fue bien así. Ahí pasa un mes, otra vez. Hermano, nos hemos vuelto a enterar que está yendo a las casas, que está haciendo grupito, que es lo que quiere montarse su pequeña iglesia dentro de la iglesia, quiere romper esta congregación. ¿Qué quiere, hermanito? ¿Qué quiere? ¿Cuáles son las intenciones diabólicas y satánicas de su corazón? No, pastor. Después de la primera y segunda
amonestación, deséchalo. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, deséchalo. Y número 3, comportamientos muy desordenados. Segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 15, dice: ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros, a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, como sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan y no vivan gorreando el pan de todos. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien, y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como a un hermano. Entonces nos encontramos este otro ejemplo de personas que andaban desordenadamente. En este caso hablaba del trabajo. Les pongo un poquito en contexto. El apóstol Pablo estaba hablando de la segunda venida del Señor. Había personas que creían que el Señor iba a venir mañana mismo. Y como creían que el Señor iba a venir mañana mismo, esas personas ni trabajaban. Se quedaban en la casa de los hermanos, no trabajaban pensando, ¿para qué trabajar si el Señor va a venir en cualquier momento? Entonces no trabajaban y se quedaban de casa en casa. Iban de casa en casa pidiendo comida a uno, comida al otro, pero nunca trabajaban. Ojo, es diferente a aquellas personas que pasan por luchas, esas personas que quieren trabajar, esas personas que buscan trabajo desesperadamente y no lo encuentran, es distinto. Pero realmente hay vagos, hermanos, hay vagos. Y a esos vagos, a esos holgazanes, la Biblia dice que el que no quiere trabajar, que no coma. Porque si quiere comer, que trabaje tranquilamente en el Señor y coma su propio pan. Entonces, hermano, el último caso es el versículo 17 de Mateo 18. Si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. ¿Qué quiero decir con esto? El caso más obvio de disciplina es aquella persona que después de practicar el pecado y seguir practicando el pecado, no acepta la disciplina. La persona que no acepta la disciplina acaba siendo excomulgada de la congregación. Mi pregunta es, ¿quién participa en la disciplina? Según lo que hemos leído en Mateo 18, según lo que hemos leído en la carta a los Corintios, según lo que hemos leído en Tito, según lo que hemos leído en la carta a los Tesalonicenses, en la disciplina participa toda la iglesia. Toda la iglesia. Primero el hermano que lo sabe o que lo ve, luego con los testigos y acaba participando toda la iglesia. Es decir, todos los hermanos se deben involucrar en la vida de todos los hermanos. La iglesia no es un lugar donde cada persona es un llanero solitario, va a dar su culto al Señor y se vuelve a su casa. Es más, eso es un local. La iglesia somos todos. La iglesia es la reunión de esas personas. Cuando nosotros vamos al lugar de reunión, la iglesia es la que se está reuniendo. La iglesia no es donde vamos, la iglesia es la que se reúne. Y es entonces la iglesia la que debe participar en la vida de todos los hermanos. Porque nos encanta que participen en nuestra vida para ayudar, que participen en nuestra vida para orar, que participen en nuestra vida para dar consejo. Es más, a mí la mayoría de personas me escriben por internet un montón de mails. Respondemos una media de 50-60 mails por día. Y siempre pidiendo consejo en diferentes situaciones. Intentamos ayudar todo lo que podemos. Pero nadie, ¿saben qué? A la hora de rendir cuentas, la mayoría de esas personas no tienen un pastor, no tienen una iglesia, viven con sus vidas, pero para lo bueno necesitan ayuda, para los problemas necesitan un consejo, pero a la hora de rendir cuentas, nadie rinde cuentas a nadie. Y hermanos, si hay algo que como cristianos debemos saber es que debemos rendir cuentas de nuestra vida, debemos rendir cuentas. Y yo te doy un consejo, antes de que llegue la disciplina, antes de que llegue ese proceso que va a ser duro para la iglesia y que va a ser duro para la persona que ha pecado,
Hermano, confiesa tus tentaciones. Cuando uno es amigo de sus hermanos, cuando uno tiene intimidad con sus hermanos, cuando uno tiene buena relación con sus hermanos, confiesa sus luchas y tentaciones. Yo trabajo con los hombres de cerca, incluso tengo algunos grupos con los que trabajo más de cerca todavía. Y en esos grupos se confiesan tentaciones, se habla del orgullo, se habla de luchas con temas sexuales y de inmoralidad, se habla de problemas de soberbia, se habla de problemas de afán por el dinero, se hablan de esas cosas. Y hermano, ¿sabes qué? Nadie siente vergüenza, igual sí al decirlo, pero eso sana el corazón porque compartes tus luchas, no que estés pecando, pero compartes tus tentaciones y los hermanos oran, se preocupan por ti, te mandan un mensaje y te dicen, hermano, cuida esto, hermano, ¿cómo vas con aquello? Y empieza un círculo en que te va protegiendo más y más. Pero como la mayoría de personas son llaneros solitarios, la gente guarda todo lo malo y le preguntas, hermano, ¿cómo está tu esposa? Bien, pastor. Hermano, ¿cómo está tu matrimonio? Bien, pastor. Y después de 3 meses te llegan y te dicen, nos vamos a divorciar, pero ¿no estabais bien? Claro, como el orgullo y la soberbia y el querer aparentar y guardar nuestra reputación santurrona no nos permite hablar de nuestras luchas con nadie, vamos escondiendo todo, vamos separándonos más de la iglesia. Mira, el proceso casi siempre es el mismo. Las personas te empiezan a mirar ya con los otros ojos. Aquí ese pastor me gustaba, predicaba la palabra con fidelidad, pero ahora ya no me cae bien porque yo no estoy bien. Entonces me molesta lo que dice, me molesta que habla del pecado, la iglesia ya no ama, la iglesia ya no es buena, este pastor ya no es bueno y me voy separando y al final me voy culpando a la iglesia. No me cuidaron, no me dieron amor, no me dieron atención. El problema estaba en tu corazón y nunca fuiste a pedir ayuda. Eso pasa en el 90% de los casos. Y si no te están yendo a ayudar y necesitas ayuda, pídela. No seas orgulloso. A veces la gente, hay muchas personas, gente no se da cuenta, ve y llama, ve y pide una cita, ve y llama. Y si me dices que tu pastor no te da la cita, no quiere hablar contigo y no quiere quedar contigo y se lo has pedido, entonces sí. Vete porque ese pastor no tiene ganas de cuidarte. Es algo distinto, pero va también con unos hermanos, que la iglesia somos todos y no solo los pastores. Así que, hermanos, solo te digo una cosa, el pecado es terrible, el pecado lastima la gloria del Señor, el pecado lastima la iglesia y lastima tu vida. Así que, como dice Proverbios 28:13, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Así que, hermano, acepta la disciplina del Señor, acepta la disciplina de los hermanos y abandona tu pecado porque lo hacen y lo hacemos, porque os amamos y queremos lo mejor para vuestra vida. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo de enseñanza. Padre, te damos gracias por esta palabra, gracias, Señor, porque es dura muchas veces a nuestro corazón, que a veces es humanista, Señor, y pretende ver las cosas más dulces que tú la como tú las ves. Pero Señor, debemos saber que lo que hemos dicho está aquí, está en tu palabra y debemos luchar por aplicarlo, intentar aplicarlo de la manera más fiel y bíblica posible todos los días. Por eso ayúdanos, Señor, a tener iglesias, a ser una iglesia que se apega a tu palabra, aunque eso haga que algunos se marchen, aunque eso haga que algunos salgan, Señor. Nuestro deseo no es solo que la iglesia se infle y se llene de personas, sino que la iglesia se llene de salvos, Señor. Para eso debemos seguir predicando contra el pecado, aplicando la disciplina y luchando por vivir en santidad, para que tú te sigas sumando a los que deben ser salvos. Padre, gracias por tu palabra que es perfecta y preciosa. Y te pido, Señor, que convenzas a mis hermanos a través de tu espíritu de que lo que hoy se ha expuesto es palabra de Dios y no palabra de hombres. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.